ubicación especial. Bueno, no sé si especial porque últimamente hemos hecho también un programa anterior de Sport and Golf aquí, en Valdeluz, en el monasterio. Ahora nos contará Yago qué es el monasterio, Yago Caramés, que es su director. Y tengo aquí a mi izquierda, que ustedes le ven, pero los que nos oyen por radio, no, a una persona que les va a interesar, porque además de llamarse Raúl Fernández y ser arquitecto, organiza unos torneos en los cuales tiene unos premios que yo no había visto nunca de lo buenos que son. ¿Qué tal estás, Raúl? ¿Qué tal, Mariano? Encantado, gracias por tu invitación y, bueno, pues a lo que tú me digas, estamos aquí. Ahora vamos a contarlo porque merece la pena. Pero además, este torneo se juega en Valdeluz, con lo cual hemos traído a un habitual de estos programas últimamente, que es Yago Caramés. ¿Qué tal estás? Muy bien, ya sabes, como siempre. Sí, la verdad es que se está muy a gusto. Y además el marco es incomparable, que es vuestro local de bodas, ¿no? Sí. Sí, por decirlo de alguna manera, este es un monasterio que hemos reformado este año, en enero. Es un monasterio del siglo XV, que tiene pues toda su historia y su entramado. Y bueno, pues este año lo hemos reformado y lo centramos para eventos, presentaciones, empresas, comidas, etcétera, etcétera. Está muy bonito. Yo, para la gente que nos ve, ya es evidente que lo están viendo lo bonito que está, pero para los que nos oyen, la verdad es que está muy bonito, es muy acogedor. Yo creo que es un sitio estupendo para una boda o cualquier otro tipo de evento y celebración. Muchas gracias, Mariano. Pero aquí no vamos a celebrar el torneo, ¿verdad? No va a haber torneo muy posterior ni nada por el estilo. Me temo que no. Es una jornada entera de golf. Una jornada entera de golf. Tu empresa, que tengo ahí la chuleta, se llama... Bueno, el nombre de la organización de torneos es Green Shark World Tournament. Efectivamente. Of course. Y el torneo es el 3 de noviembre del 2018 a las 9:30. Eso es. Una hora muy razonable. Mira, una de las cosas que odio es tenerme que levantar a las 6 de la mañana para llegar a un torneo. Dudábamos entre las 9:30 o las 10 por el hecho de que la gente, pues bueno, no todo el mundo está aquí tan cerquita, ¿no? Que la gente, pues de una manera u otra, pues pueda desplazarse, porque el que menos, pues hace 50, 60, 70 kilómetros, que no se te ha que meter un madrugón de las 6 de la mañana para poder. Exacto. Tampoco he pensado también en ellos. Se llegan seguidas desde Madrid, se llegan seguidas desde otras provincias. Pero sí es cierto que se agradece. Yo me acuerdo cuando me toca jugar en alguna provincia cercana que no es de Madrid, pero es de los alrededores, en algún campo hay que levantarse súper temprano para llegar. Llegas ya machacado, no hay jamón que lo aguante para recuperarte y al final juegas mal, estás descentrado. Bueno, cuenta los premios, porque yo los veo, hay coches, hay jamones... Bueno, en realidad es nosotros lo que hemos intentado crear es otro concepto, ¿vale? Uh-huh. Está basado en otro concepto totalmente de lo que son los torneos que estamos acostumbrados a jugar todos, los que somos amateurs, los fines de semana o entre semana, ¿no? Nosotros lo que queremos es, pues bueno, de una manera u otra, que el jugador se conozca, que hacer tipo un... como si fuera una convención, ¿no? De gente desconocida y que salgan de aquí siendo amigos, ¿no? Claro. Gente que no se conoce, pues que salgan de aquí siendo amigos. ¿A todo esto qué le añadimos? Pues añadimos, evidentemente, el gesto con Yago de hacerlo aquí en Valdeluz, porque es el primero que vamos a hacer y le vamos a hacer aquí, gracias a él, evidentemente, y a una serie de detalles que ha tenido él también incluso con nosotros, el equipo de aquí de Valdeluz. Y todo eso lo que hemos hecho ha sido meterlo en una batidora y sacar este primer torneo. Primer torneo, como tú bien dices, el primer premio para dos categorías. Estamos hablando de 7 días, no estamos hablando del típico 2 días que te vas a la playa, que dices, no, muchas veces los dejas pasar porque no los disfrutas. Lo hablé yo contigo cuando nos conocimos, eso. Que efectivamente que se queda corto y además claro, no lo puedes hacer. Dices, me tengo que bajar a Málaga durante 2 días, me he dejado un día en la carretera. Entonces nosotros lo que pretendemos es que tanto el primer jugador, sea la primera categoría y segunda categoría, pues se vayan 7 días. Uh-huh. 7 días a Costa Ballena, donde ahí hay un campazo que lo regenta nuestra amiga Lola. Y allí, pues bueno, en el hotel, en la cadena Alegría, que es donde tenemos nosotros uno de nuestros mejores sponsors, pues pasarán 7 días increíbles, porque el hotel de allí, el Costa Ballena, el Alegría Costa Ballena, es un hotel espectacular. Donde lo regenta mi amigo Domingo, que es una maravillosa persona, y estarán tratados los jugadores brutal. O sea, y además tienen campo de golf para jugar, ¿no? Sí, o sea, se caen de la habitación y a jugar a uno de los mejores campos, vamos,
entre comillas, para unos no, para otros sí, ¿no? Yo creo, considero que Costa Ballena es uno de los mejores campos que hay actualmente por Andalucía, junto con Valderrama, tal, ¿no? O sea, hay una serie de campos por ahí muy buenos, pero Costa Ballena, la verdad, que es un campo brutal. No lo conozco, pero bueno. Es un gran campo. No voy a jugar el torneo, pero voy a intentar jugar el campo pronto. Luego, segundos premios, pues estamos viendo más o menos lo mismo, lo único que tanto siempre hablamos de primeras y segundas categorías. Todo el mundo tiene derecho a llevarse algo. Serían 4 días en hotel, pero el destino es un poquito más cerca. Nos vamos a Mojácar, también a la misma cadena. ¿Por qué? Porque ahí igual tenemos un campo espectacular. O sea, lo que queremos es que el amateur que gane el torneo, que quede segundo, pues bueno, que se pueda ir 4 días con su pareja o con quien él quiera, o ella, si evidentemente es ganadora, ¿vale? Y que se pase 4 días, pues bueno, a costa del torneo, y que tenga un campo, pues a caerse de la cama, y que tenga un campo para esos 4 días que pueda disfrutar. Es un campo muy bueno, además. Sí, el campo de Mojácar a mí también me parece un campo bellísimo. Y luego, bueno, tenemos premios a todo lo que Yago nos sugirió también, ¿no? Por lo que se suele hacer aquí en este campo, que son el drive más largo, yo 14, y todos los pares 3. El drive más largo, pues aquí se estiró aquí mi amigo Yago, que sabe que me ha costado mucho, sabe que le tengo mucho cariño. El driver más largo, estaríamos hablando de 2 greenfields aquí en Valdeluz y 2 menús de degustación. Muy bien. El hoyo 2, hablaríamos de 2 greenfields también aquí en Valdeluz, y los 2 menús de degustación serían en Casa Juan, ahí en Infanta Mercedes, que es un restaurante top de Madrid. El hoyo 12 damos un reloj, un medidor, un Bushnell, muy bueno. Bola cercana hoyo 15, damos blaster de Cleveland, de Castellana Golf. Estamos incluso viendo más regalos que los amigos de Castellana Golf nos quieren muy poner, idea, nos quieren poner ahí en el hoyo 15. Y luego después la bola más cercana al hoyo 9 es otro de nuestros sponsores, que es una visita a la bodega Somos, donde va a haber cata, donde va a haber menús degustación, noches de hotel. Muy cerquita de aquí. Bueno, pues lo tenemos allá arriba, un poquillo cogiendo carretera Barcelona para arriba, pero es una bodega, la verdad, que espectacular. El aficionado que, o sea, mejor dicho, el jugador que se lleve el premio, pues le aseguro que se bajará un par de cajas de vino de allí. Bueno, eso es bueno, pero hay algo más. Ahora viene la sorpresa. Exacto, sí. Lo dejamos para ahora, para el siguiente, porque eso merece la pena contarlo, sí, muy en detalle. Hay coches, hay más viajes, luego, bueno, hay un menú que nos ofrece Yago, hay muchas más sorpresas, no solamente el decir un coche. 3 de noviembre, 9:30, Valdeluz. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Bueno, yo el 3 de noviembre no puedo estar por circunstancias de la vida, pero voy a estar muy próximamente en el Gran Hotel Guadalpín Manús, que ustedes ya conocen. Vamos a tener un estupendo programa con alguien que todavía no sé qué es, porque se me ha caído y no estoy seguro si viene o no viene. Pero creo que vamos a tener un gran programa y les va a encantar. Degustaremos, como siempre, tres maravillosos restaurantes. Hatame es japonés, Tanlai Des y mediterráneo. Te puedes tomar un sushi y luego una paella de mariscos perfecta. Todo de muy buenísima calidad. La Brasserie, los mejores pescados y las mejores carnes, únicas además. Estamos en época de atún, además, con lo cual el atún es excelente siempre, pero en esta época más todavía. Y por último, el buque insignia, además, del hotel, que es la Trattoria El Mare, que mi hija, además, es el sitio más favorito de ella, porque la tratan de maravilla. Está realizado y montado a partir de dos grandes chefs italianos con estrellas Michelin, que fueron los que lanzaron el restaurante. Y mi hija tiene una sorpresa para este programa. Va a hacer una pizza con el invitado, pero bueno, ya la tienen que ver, ¿eh? Lo tienen que ver. Bueno, y recordar al Dublin House. Tú has estado en el Dublin House, tú conoces el Dublin House. Un clásico, además, en nuestros programas, donde esta semana la semana que viene van a tener un programa estupendo que ya les contaré. Cuídense, volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara.
En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Han visto nuestros consejos, como hemos visto nosotros, yo les tengo que dar uno. Vosotros sabéis, tenéis que saberlo, porque esta pregunta, haciéndola aquí, hay una ciudad europea del deporte 2018, ¿cierto? La nuestra. Guadalajara, macho, Guadalajara, como debe ser. Al fin tengo a alguien que me responde la pregunta adecuadamente. El último programa, Armenteros, le soplaba a Valentín Requeja. Guadalajara. 121 eventos, 120 eventos, ¿a cuál mejor? Nos quedan menos de 3 meses, aprovechenlo, vengan a Guadalajara, que les va a encantar y todo lo que pueden ver será único y especial. Como único y especial es una firma que está en todo el mundo, Century 21. Y si ustedes necesitan una propiedad en Guadalajara, en Madrid, con 2 sedes, Century 21 Antilla, en Marbella y en Barcelona, Century 21 Antilla se va a mover especialmente por ustedes y va a conseguir esa propiedad. Y si les hace falta un campo de golf, Valdeluz no, que no se vende. Pero si les hace falta un campo de golf en cualquier sitio, se lo van a encontrar. Pero si lo quieren en Las Palmas, Century 21 Dunas. Una de las franquicias de Century 21 que mejor y más importante servicio está dando en Las Palmas. Y especial es lo que ahora tienes que contar, ¿no? Las fanfarrias no las tengo, pero voy a intentar colocarlas cuando esté haciendo el programa. Pero ahora viene lo bueno, ¿no? Unos premios espectaculares que además no están unidos al hoyo en uno propiamente, ¿o sí? Vamos a ver, todo va un poco en base a un programa, ¿vale? Como te he dicho al principio, lo que tenemos es una jornada completa de golf. Claro. Entonces, una vez que juguemos el torneo típico de los 18 hoyos con los premios que hemos comentado y demás... Y es lo único y especial, lo que estábamos hablando, eso es muy especial y no se ve o no se suele ver. Exacto, claro. Creo que ya son premios bastante, bastante buenos, evidentemente. Luego después subimos todos, mientras que entregamos tarjetas y demás, nuestro amigo Yago nos pone un cortador de jamón, nos pone para tomarnos un aperitivo, para que no se haga tan largo ese rato hasta que nos sentamos a comer. Nos sentamos todos a comer, donde fraternizamos todo, donde nos conocemos todos un poco más, donde contamos lo bien que hemos jugado, entre comillas, ¿no?
Y Yago y el equipo de restauración suyo pues nos han preparado un exquisito menú. La verdad que muy, muy, muy a la alza, por decirlo así. Todo es cierto menos lo de jugar bien. Pero... Y luego, pues bueno, después de esa comida distendida y tal, pues montaremos el, vamos a llamarlo el show, el espectáculo, ¿vale? El espectáculo pues tratará de que todos los jugadores volveremos a bajar al par 9. Bien. ¿Vale? Nos iremos al 9, al par 3, donde pues cada jugador tendrá su posibilidad de hacer un hoyo en uno. Advertimos que está Yago para corroborar que lo que voy a decir es verdad. Le he recalcado a Yago muchísimas veces que el hoyo hay que ponerlo muy fácil. ¿Vale? Tú me lo has dicho a mí, yo era testigo ese día que se lo estaba diciendo. Te lo comenté a ti. O sea, no vamos a poner el hoyo difícil para nada. La orden que tiene Yago es, y Yago a su equipo, es de que el hoyo se ponga fácil. Porque lo que queremos es no mostrar un coche. Lo que queremos, Mariano, es que se lo lleven. Mostrar un coche es muy fácil. Yo hago dos llamadas y llenamos esto de coches. Lo importante es que el coche se lo pueda llevar. Pero la pregunta es, si meten 15, se llevan 15 coches. No, vamos a ver, tenemos un coche. Si meten 15, no somos, se lo reparten. No somos aquí todavía una multinacional. El día que lo seamos... Porque si no va a haber tiros abajo. Va a ver quién sale primero y los que salgan últimos con una ametralladora. Haremos un sorteo. Y ese sorteo lo que será es que mediante ese sorteo irán saliendo participantes y el primero que meta el hospital de Guadalajara se va a llenar de casos de desesperación, de cortes de venas porque le había tocado el coche y se lo lleva a otro por el sorteo. Pues el primero que haga el hoyo uno se lo llevará. Si no tenemos la suerte de entregar el coche, la bola más cercana, pues se pegará 4 días en Costa Ballena. O sea, es un premio a la bola más cercana, yo creo que bastante, bastante bien para 2 personas, media pensión, súper bien tratados allí por mi amigo Domingo, por el gerente de la cadena Alegría de allí de Costa Ballena. Y eso será un poco lo que es el espectáculo. Todo eso pues amenizado con que desde el team montaremos antorchas, saldremos con antorchas porque ya será de noche, y iluminaremos el green. Entonces, pues bueno, montaremos allí... Todo un espectáculo, efectivamente. O sea, es algo que va a ser un poco atípico, ¿no? Montaremos una barra de cerveza y donde la gente, pues bueno, pues podrá comentar todos los que nos vamos al barranco. A la barra de cerveza, ¿eh? Es para que el swing mejore. Claro. Efectivamente. Entonces, pues va a ser un hoyo en uno un poco, pues bueno, pues atípico, ¿no? Es decir, es un poco lo que vamos a organizar. Todo esto luego después con un gran sorteo de regalos con premios muy buenos, ¿vale? Nosotros no pretendemos dar regalos, pues bueno, no es decir el regalo barato, sino consideramos que alguien que paga el importe que vale nuestro torneo, que eso no lo hemos dicho, que entendemos que no es barato, no es caro, a nuestro modo de entender no es caro, tampoco es barato, evidentemente son 159 euros lo que cuesta. Pero la calidad del campo, la calidad de los premios, y tener un día entero. Tienes un menú de degustación maravilloso que nos prepara Yago, tenemos aperitivos antes de comer, después de comer, el hoyo en uno, coches, viajes, relojes, medidores de precisión, material de golf que aporta Castellana Golf, buenísimo, las bodegas, o sea, tenemos... Yo veo bolsas por ahí también, ¿no?, de Castellana Golf. ¿Cómo? Tenemos grandes, grandes premios. En premios puede haber alrededor de, muy a grosso modo, pues unos 4, 5 mil, 6 mil euros. Yo les voy a poner el cartel, en el programa está el cartel para que lo vean, y los que están oyendo por radio pueden ir a alguna página web. Sí, a nuestra página web, Greenside World Tournament, ahí es donde tenemos el torneo, y tenemos enlaces en Instagram, tenemos enlaces en Twitter, en Facebook, en todos los sitios, y donde se pueden apuntar es en nuestro correo electrónico, torneo@ greensidegolf.es. Y nuestra página, dije antes el nombre del torneo, me equivoqué, la página web nuestra es greensidegolf.es. O sea, greensidegolf.es, efectivamente. Golf.es, vale. Como estaré, hay que castellanizarlo. Efectivamente. Pero también se llaman a Valdeluz, de inmediato ya pueden apuntarse. Sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. O sea, con nuestro amigo Yago, sí, cualquiera puede... ¿Qué teléfono es el de Valdeluz? 900... Te he pillado, macho. 949-100-700. Ah, será fácil, ¿no? Hay muchas formas de apuntarte, o sea, no tienes ningún problema. Seguiremos ahora hablando del torneo, seguiremos hablando de lo que tenemos por delante, seguiremos hablando de Valdeluz, pero yo ahora tengo que hablar de otro campo. Voy a hablar de dos. Oye, estamos hablando de otra cosa. Río Cerezo,
Burgos, a 5 minutos. Sede del 30º y 31º torneo de la PGA de España. Tiene una oferta, y la tenemos que mencionar, única y especial. Mira, está puesto aquí, igual que te comentaba a ti, y lo es. A mí me gusta mucho ese campo. 25 euros de lunes a domingo. 35 euros con comida los miércoles. La comida es exquisita. Yo ya les digo que la semana que viene Río Cerezo va a sacar una oferta especial de comida que incluye lechazo o chuletón. Chuletón de demanda vacuna. Una cosa espectacular, espectacular. El lechazo lo tenemos que probar ahora en el siguiente viaje que vamos en noviembre. Y si usted, por cualquier motivo, el sábado y el domingo, pueda jugar a partir de las 2 de la tarde, 20 euros. 20 euros. ¿Qué más quieren, no? 20 euros por un campazo que ha jugado la PGA al completo y que ha sido un verdadero espectáculo. Y luego, aquí cerca, yo soy socio. Ustedes tienen un campo que le llaman La Bestia, ¿eh? Y que es nada más y nada menos que Cabanillas Golf. ¿Tú lo has jugado, seguro? Muchas veces. Se sufre mucho. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Pero cuando le vences, te quedas muy contento. Algo que no pasa siempre, todo hay que decirlo. Yo te iba a cortar y te iba a decir, ¿pero se le vence? Sí, se le vence. Yo te aseguro que sí. Yo es que he cumplido 50. Entonces el otro día descubrí un mundo nuevo que no conocía, y más y menos en Cabanillas, que es el mundo de azules. Coño, que jugué muy bien. Y en vez de perder 18 bolas, que puede ocurrir, tengo un amigo que no voy a mencionar, que estuvo el otro día aquí en Valdeluz jugando con Valentín Requena, creo que ha quedado muy claro. Perdió 16 bolas en un mal día. Yo le podía haber acompañado en ese día perfectamente. Cuando se te va el tema del centro en Cabanillas Golf, se te ha ido. Aquí no, aquí es un campo falso fácil, que merece la pena que jueguen. Volvemos ahora mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Hoy hablábamos del 30º y 31º campeonato de España de la PGA. Excelente. Yo lo disfruté junto con mi familia y junto a Ander Martínez, que es el director, y la verdad fue una maravilla. Y el organizador. Y Miguel Ángel Güemes, un tipo encantador, que es el accionista principal. Pero tenemos ahora uno, ya mismo, el primer campeonato de España de Match Play. En Pozo Blanco, eso es mucho. Bueno,
Eso es jamón, te lo aseguro. O sea, tú haces así con el plato y no se cae el jamón, macho. Entonces es buen jamón. Eso es jamón, ¿eh? En la mayor dehesa de Europa, en un entorno incomparable, con unas calles de 50 y 60 metros de ancho. Una cosa espectacular. Además, slice, no hay problema, la bola encuentras. ¿Haces draw un poco pronunciado? Ahí sí, ahí la has perdido, ¿eh? Quiero decir, no la puedes cerrar mucho, que si no la has liado. Pero el handicap 28, que es el más habitual, hace el slice, encuentra la boda y sigue jugando desde la otra calle sin ningún problema. Perfecto, un campo muy bonito. Y que además se va a disfrutar muchísimo en ese match play. Mi negocio web, que ya ustedes conocen, que es la mejor empresa del mundo mundial en tema de redes sociales y de comunicación a través de redes sociales, va a estar muy atento a comunicar todo ese tema del torneo. Y si ustedes necesitan, ustedes vosotros, como dicen allí, ustedes señores o señoras, una comunicación a través de redes sociales, las mejores redes sociales, las van a tener a través de mi negocio web, la mejor página web. Lleva las nuestras, lleva las de Río Cerezo, lleva Guadalpín Manús, lleva Arte Nogal, lleva Fábrica de Mesas Sillas, lleva Pablo del Grosso, un montón de redes sociales y de webs que merece la pena tenerlas presentes. Como merece la pena saber qué es lo que vais a hacer en próximos torneos. Bueno, cuéntanos un poco cómo va a ir este torneo aquí, Yago. Bueno, a ver, yo cuando Raúl, en este caso, pues me vino con la propuesta de este torneo, no solo los premios, que son brutales los premios que tenemos en este torneo, más que eso, lo que más me ha gustado fue la idea de darle al jugador la oportunidad de disfrutar un día entero de golf. O sea, de que lo pase bien, la idea del hoyo en uno en el coche, de que estemos todos allí abajo tomándonos cervezas, viendo cómo la gente tira, pues seguro que algunos irán al barranco, todos gritarán ¡uh! Pues simplemente esa idea de poder disfrutar todos en como una gran familia. Lo que estás escenificando, según la pues es algo que me llamó la atención y que me gusta, porque al final el golf resultados es un hacen cuatro día de golf, lo que resultados resultados hacen bueno hacen cuatro jugadores y el resto pues los que somos de abajo pues lo que buscamos es pasar un día nos llevamos uno un dos día golpes espera. Y luego todo lo demás y ahí está el kit en todo lo demás lo que muy bien ha visto Raúl. Entonces pues bueno es distinto, ¿no? Por lo menos llegas a casa y ¿qué te ha tocado? Una gorra y encima te miran mal, ¿no? Te mira a tu familia como diciendo te ha sido el domingo y para una gorra, ¿no? A llegar y decir, oye, que nos vamos a la playa 7 días. Parece que la cosa a lo mejor cambia cuando llegues a casa. Ya mejora, ¿no? El tema, ya mejora. Y si ya te llegas con un coche, entonces ya triunfas, sería en casa, vamos. Es un poco la idea también, ¿no? ¿Sabes a mí lo que me pasó cuando gané el primer torneo? Y no hay posteriores, porque he ganado dos, o sea que poca cosa. Gané el torneo y cuando fui a jugar el siguiente, me dieron copita, tal, algún regalito. Mi mujer y mi hija me llamaron y me dijo, ¿qué? ¿Has ganado otra vez, no? Pues no. ¿Qué te has llevado? Pues nada. Es que es el gran problema. Pero aquí eso no pasa. Aquí te vas a llevar algo, ¿no? Sí, aquí es difícil que no te lleves algo. Y, a ver, si no te llevas algo, les emplazamos al próximo. Claro. ¿Qué tienes por delante? ¿Ideas? Sí, estamos intentando. Estamos ya cerrando en el año que viene. Aproximadamente unos 18, 20, 22 torneos. ¿De estas características o mejores? Incluso mejores. Hay grandes sorpresas. Ya hablamos a lo mejor incluso de relojes Rolex, Mercedes, hablamos ya de cosas ya muy serias. Espectacular, tú eso me lo tienes que ir contando. Y sin disparar los precios, ¿vale? O sea, no estamos hablando de que para jugar un torneo tengas que pagar 400 euros como hay alguno por ahí, ¿no? 12.000 de roles para que... Efectivamente, eso es, exacto. Entonces, pues bueno, que tengas la posibilidad de llevarte eso, de llevarte un roles y que la inversión que hayas hecho, aparte de que te has pasado el día estupendo con tus amigos, que has estado jugando con tu gente, has echado un día completo de golf, pues encima tienes la suerte, Mariano, de llevarte algo interesante, pues eso, fantástico. Sí, lo divertido eso realmente del golf está ahí, ¿verdad? Nosotros estamos intentando cambiar un poco la escenografía de un torneo, ¿no? El torneo este típico aburrido de pegan el tiro, pum, todo el mundo, pum, 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 perdone, ¿no? Te he cruzado la calle, lo siento, tal. No, nosotros queremos hacer evidentemente no vamos a venir nosotros a cambiar el golf, eso está claro, ¿no?
pero por lo menos nuestros torneos que sean de otra manera, que sean más el torneo de la amistad, o sea, es decir, venimos 100 personas, 80 personas, las personas que seamos, y que todos, pues bueno, nos conozcamos cuando salgamos a las 9 de la noche de aquí. Hemos llegado a las 8 de la mañana y nos vamos de aquí a las 9 o a las 9 y media de la noche. Pues eso, duchaditos, cenados, comidos, y quién sabe, uno con un coche, otro con un viaje a Costa Ballena, el otro con un reloj, el otro con... A mí me avisas de quién es el del jamón, que me pego a él, que bueno, realmente también es tenemos, la parte importante. También tenemos jamoncitos de los buenos, de los que tú decías, como los de Pozo Blando, que se pegan al plato. Ese es el interesante, Yo creo que es... Ay. Pues esa es un poco la tónica del otro. Llegas con un coche, estupendo. Llegas con un... medidor maravilloso, pero yo con un jamón a casa y ahí saltan por alegrías y por soleares, ¿no? Siempre, aunque no fuera bueno, fíjate, no sé, tiene un encanto en España lo del jamón, ¿verdad? Nosotros, de hecho, lo hemos querido meter en el sorteo de los premios, ¿vale? Lo hemos querido meter jamones y meter vino de Somos, de la bodega Somos, vino de calidad, por el hecho de eso, de que, joder, estamos en España, ¿no? Y tenemos que también promocionar un poco nuestro producto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es interesante, ¿no? No va a ser todo regalar bolitas de golf y palos, ¿no? Habrá también que regalar otra serie de cosas. Que no se fabrican aquí, además. Efectivamente, eso es. Exacto. Hay que promocionar aquí un poco nuestra tierra. Contame más cosas, Yago. ¿Qué tienes así por delante? Pues ahora tenemos, este fin de semana tenemos el circuito Sumum, la próxima semana Match Quality, y vamos a hacer también el Gran Premio de Valdeluz, que va a ser el primer torneo social organizado por el club este año, el 21 de octubre. Y después también tenemos el torneo Unique World Amateur Professional, que de Javier Poladura. Unique Provence Golf Tour. Que ahí está. Pues tenemos una gama de torneos todo este mes. Y arrancamos en noviembre con el torneo de Raúl, que va a ser un exitazo. Y sobre todo es eso, que animamos a la gente a que venga a divertirse, que es lo que buscamos. Además es un buen día, un sábado, ¿no? 3 de noviembre. Sí. Excelente. Pondremos velitas a todos los santos y nos encomendaremos para tener por lo menos buen día. Y que podamos disfrutar de una muy buena jornada de golf. Estoy seguro que va a ser un buen día. Yo creo que Yago lo ha preparado esto y ha hablado con los de arriba para que todo esté funcionado. Te digo que si hemos hecho el primero aquí es por la amistad que tengo con Yago, la confianza que tengo con él, y porque sé que el primero tiene que sonar un poco la campana. Entonces hay que hacerlo en un sitio donde sé que va a estar a la altura. Y Yago, a ojos cerrados, sé que va a estar a la altura. Sí, yo también. Como también sé que siempre está a la altura, es que me ha pedido que lo diga y además es amigo mío personal. Miren ustedes, estos bordados, Chema Escudero de Pepa Gómez, una mercería que tienen en Guadalajara, que trabaja de maravilla. Yo le agradezco especialmente eso. Como también agradezco una cosa que no quiero que se me olvide. ¿Ustedes saben que yo tengo una empresa? Coaching Golf, tipo original. Coaching Golf, ¿a qué se dedica? ¿A la radio, a la televisión? Sí, pero además, ¿a qué? Es que como no digo nunca, lo tengo que decir de vez en cuando. Coaching jugando al golf. Que usted no quiere hacer coaching jugando al golf y conseguir sus objetivos y metas mientras que está jugando al golf y charla conmigo o el resto de coaches, no se preocupe. Quiere hacerlo aquí, en el monasterio. Quiere ir sentado en un sillón, en Valdeluz, juego interior. Es lo mismo, pero sin jugar al golf. Y va a conseguir los objetivos exactamente igual. Volvemos ahora mismo. Cuídense, no se me pierdan los consejos. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa?
¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. La última parte, y no por ello menos importante e interesante. Yo les voy a recomendar algo muy interesante. Por tu chicas. Que ustedes necesitan bisutería, necesitas regalar algo a tus hijas. Tú tienes, como yo, hijas, mujeres, dos, tres en casa. Yo tengo dos nada más. Ya vos. No, yo os dejo a vosotros el protagonismo de tener hijos. Tuschicas.com, ahí tienes todo lo que necesitas para regalar a una mujer. Y evidentemente, si usted es mujer, se puede comprar lo que quiera, sin ningún problema. Bisutería. Anillos, aretes, que eso se llama pendientes, porque hay... la convivencia con una colombiana a veces me produce patinazos y que adopto las palabras de ella. Y hablando de Colombia, hay una revista, la más importante de Colombia y quizá una de las más importantes, no seguro, una de las más importantes de Latinoamérica, que se llama Soy Golfista. Un nombre bastante adecuado para lo que... evidentemente habla y de lo que lo cual comenta y escriben los columnistas entre los cuales me encuentro. La puede conseguir en su correo simplemente dándose de alta en soygolfista.com.co. Ya saben que en Colombia es muy, muy normal la extensión com.co. Ahí se dan ustedes de alta en la página web y les llega de inmediato cada nueva edición mensual. Les he dicho que soy el columnista, pero los hay buenos y luego estoy yo. A mí me ha salido un artículo bueno esta vez, Si quieren, lo leen. Pero realmente el resto de la revista es muy buena. Pero es que Rodrigo Camargo, que es el editor, pues tiene la deferencia desde hace 3 años en que escriba. Y encima le gusta, con lo cual no puede pedir más. Como me gusta a mí este torneo, contarme más cosas del torneo, decirme... Estamos hablando tiempos... van a estar desde las 9:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. 12 horas. O más. O más. Bueno, depende de cómo... Hasta las 7 del día siguiente, si hace falta, Valderuzo está abierto. Lo que sea. No hay problema. Se les mete aquí ya, si no hay una boda. Además, fíjate, el sitio tan bonito que tenemos para que nos podamos aquí dar el sorteo de premios, que vamos a dar el sorteo tan espectacular de premios que hay. Mano inocente, o sea, eso sí quiero dejarlo muy claro. No hay nada raro en el sorteo. El sorteo se hará... totalmente, buscaremos una mano inocente, se meterán todas las tarjetas, el que quiera puede comprobar absolutamente todo, porque lo que queremos es que la gente cuando salga por aquí, que recuerde Valdeluz, que recuerde nuestro torneo y que nos vuelva a ver en la próxima, es así, que salga totalmente satisfecho de decir, he pagado 159 euros por un día completo de golf y me he ido a gusto, me he ido satisfecho. Es lo que pretendemos. Oye, lo de la mano inocente, yo es verdad, en algunos torneos he visto que las manos no eran tan inocentes. No sé por qué, eso es importante. ¿Verdad? Sí. Pasa de vez en cuando que se dirige el sorteo hacia un lado o hacia otro. Evidentemente aquí esto no va a ocurrir. No, para nada. Eso bajo ningún concepto, o sea, lo tenemos súper claro. De hecho, cualquier jugador, el que quiera, puede sacar las tarjetas. O sea, no es decir que vamos a poner a alguien a sacar las tarjetas, o sea... el que quiera, de todos los jugadores que venga,
Que le diga bien claro quién quiere sacar una tarjeta. ¿Usted? Pues venga, usted. ¿Usted quiere sacar otra? Pues otra, saque. ¿Yo puedo sacar tarjeta? No. Porque tú cada vez que sacas a mí no me toca. Es la última vez te ha tocado. La última vez me levantó la mano. Pero en este torneo tampoco te va a tocar, no puedes jugar ni nada. O sea que... y no me deja jugar el hoyo uno. No me deja. Tengo que estar de juez. Sí, es fundamental. Tengo que estar de juez. Hay que estar para que todo salga correctamente, que no haya ninguna discrepancia, que todo sea totalmente legal. Hay que hacer las cosas bien hechas. Yo creo que con las gafas de sol, si te quitas así la barba. La barbita, ¿eh? Tal. Vengo maqueado. Pasas ahí desapercibido. Yo creo que ya hago ni con mi falda. No, además es imprescindible. Pongo acento andaluz y... Yo lo veo difícil, lo del acento andaluz tuyo, macho. Doblar el mapa en tu lengua no se complica. Bueno, señores, yo creo que nos falta algo importante. Repetir teléfonos, repetir páginas web, repetir maneras de contactar con vosotros. Pues bueno, teléfono de nuestras oficinas, puesto que tenemos oficinas físicas en Guadalajara, estamos en la Avenida de Francia, el estudio de arquitectura nuestro. Nuestro teléfono es el 949-874090, uno de los teléfonos del cual disponemos. El correo electrónico es torneo@greensiregolf.es. Ahí se pueden apuntar en la página web. Entran en la página web, pueden ver absolutamente lo que es el cartel en sí, incluso hasta con el menú que nos prepara el equipo de Yago, o sea, donde el jugador va a saber en todo momento, cuando aterrice aquí a las 8 de la mañana y se vaya, por todo lo que va a hacer, lo que va a comer, lo que va a disfrutar, lo que va a ganar, lo que no va a ganar. O sea, pretendemos no esconder absolutamente nada. Somos muy claros y ponemos las cartas encima de... A mí me mandaste ese cartel por Instagram. Me gustó. Dije, excelente. Eso es. Y por eso estamos aquí. Pueden pagar, inscribirse y pagar tanto aquí en el club, en Valdeluz, como en nuestra página web, cómodamente, con tarjeta, con transferencia, como quieran, sin ningún tipo de problema, o aquí en el campo. A través del teléfono, el 949-100-233, o a través del email information@goldevaldeluz.com. Y en nuestra página web, mira, ahí lo tengo. www.goldevaldeluz.com. Tenemos aquí el cartel, decía Mariano, donde tenemos los coches, donde se puede apreciar absolutamente todo, ¿vale? Que no haya engaños para nadie, que esto es verdad, no es como otros por ahí que sí, pero luego que no. Por cierto, es un modelo de Hyundai que le hemos dicho. Que... Sí, es un Kona. Hemos puesto el Hyundai Kona porque creemos que es un vehículo joven, un vehículo, un todo camino de estos bastante modernito. No está obligado el que se lleve el coche a llevarse el coche, ¿vale? Evidentemente, el coche está valorado en un importe, en 18.000 euros. Claro. Que si te toca a ti, Mariano, y no quieres el Hyundai Kona porque prefieres un coche familiar, pues lo que haremos será ponerte en contacto con Santón Oliva, con Hyundai, aquí en Guadalajara, para que canjes esos 18.000 euros que tienen en el coche que tú quieras, efectivamente. ¿Que te gusta el Kona? Pues adelante con él. ¿Que prefieres otro? Otro, no hay ningún problema. Bueno, más te guste. Luego me das el contacto ya para ir resolviendo el tema y voy viendo coches. Raúl, un verdadero placer. Gracias por estar. Gracias a ti siempre. Señor, muchas gracias, Mariano. Don Yago, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer como siempre y la verdad es que te agradezco siempre, gracias a ti, siempre. El trato que recibimos y que hemos recibido tanto hoy como en el resto de programas, en este caso con Raúl Fernández, que es un crack. Señores, la van a ver más veces porque tiene por delante un montón de torneos el año que viene, con lo cual tiene que venir más aquí, cuando ellos quieran. Y Yago... Ya es casi habitual, llevamos todas las semanas últimamente estando aquí. Pero yo, mañana. Cuídense, hasta luego. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración.
¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.